días, soy Juan Nicolás García Lirio, Guardia Civil del puesto principal de Illescas. Damos las gracias a todas las autoridades, medios de comunicación, padres de Roma, por acompañarnos en la presentación de la carrera oficial. Corre por Román. Notarán un poquito que estoy un poco nervioso. No estoy acostumbrado a este tipo de actos, pero bueno, vamos a intentar hacerlo lo mejor que podamos, ¿eh? Este evento, el evento que tendrá lugar el 20 de septiembre, por la tarde surgió de una forma espontánea. Venimos una tarde a visitar a Román y los cuatro o cinco compañeros que estuvimos aquí, pues empezamos a hablar lo que qué podíamos hacer para echarle una mano. Hay compañeros que practican deporte, hay federados, no federados, y se nos ocurrió la idea de organizar una carrera benéfica y todo lo recaudado, pues ingresárselo a Román. Sabemos que cuando salga de aquí le va a hacer falta y eso es toda nuestra ilusión. Agradecemos a los ciudadanos su participación y su generosidad. Sin ellos hubiese sido imposible llegar hasta donde hemos llegado. Y a los medios de comunicación, aquí presentes y los que no han podido venir, que con tanta decisión han hecho visible esta iniciativa, sin olvidar a las redes sociales. Agradecemos a la empresa su colaboración, como por ejemplo a Caja Castilla-La Mancha, Fundación Guardia Civil, Fundación El Larguero, Mercadona, Suez España y muchas más. Instituciones públicas como Ayuntamiento de Toledo, Diputación, Delegación del Gobierno, Consejería de Sanidad. Seguro que se me olvida alguna, pero me van a disculpar. Organismos militares, la Academia de Infantería de Toledo, la Residencia Militar, el Museo del Ejército. Son tantos, tantísimos los organismos que nos han ayudado que estamos desbordados. Por eso la lista no la voy a alargar más. No sé qué decir más. Sobre todo quiero hacer hincapié y agradecerle a la empresa E3 Promociones Deportivas. Son unos señores de Illescas que nos juntamos con ellos y les comentamos nuestra iniciativa. Ellos de inmediato nos ayudaron, todo gratis, son gente muy apañada y de verdad que se lo agradecemos mucho. No sé qué más decir, simplemente, Luis, si me haces el favor. Sí. Buenos días. Lo primero, daros las gracias por estar todos aquí. Como representante de E3 Promoción Deportiva, me ha tocado ser representante, pero me gustaría decir que E3 somos tres. Javier Aparicio, que es el director ejecutivo, y David Pérez, que es el que monta infraestructura y hace que E3 funcione. Pues la verdad que esta carrera, lo que dije en su día, lo que era una carrera, se ha convertido en un día. Empezábamos a las 6 de la tarde, a las 6 menos 5 exactamente, con la participación de la Hanbike. Pues casi vamos a tener un campeonato de España, porque tenemos 24 Hanbikes que han decidido venir. Inscritos a día de hoy, esta mañana, 3.300. Nos faltan grandes grupos todavía por decir, nos vamos a apuntar. Estamos a 48 horas de cerrar las inscripciones. Así que creo que esto, ¿es verdad, Juan? ¿Quién no lo iba a decir aquel día, cuando nos juntamos? Pues el 20 de septiembre es el día fijado para la... ya no es la carrera, es el movimiento Corre por Román. También queremos dar las gracias a Julio Rey y a Vanessa Veiga, que desde el principio estuvieron con nosotros. Ellos van a estar ese día con nosotros, o sea, vamos a tener grandes atletas ese día en la carrera Corre por Román. La salida y meta, en la Peraleda, recinto ferial de la Peraleda. La hora, a partir de las 9 de la mañana, empezaremos a dar... según estimaciones nuestras, pues esos 3.500 dorsales, atletas, amigos y compañeros que vienen de toda España. ¿Cómo no? Este tipo de eventos necesitamos muchísimos voluntarios, más de 200. Se han volcado con nosotros. Policía local,
de Toledo, le damos las gracias. Y cómo no, también a Protección Civil, a toda la comarca de la Sagra, se han volcado con nosotros. Han dicho que allí van a estar. La salida. Vamos a contar primero la mañana. Empezamos a las 9, empezamos a las dorsales. De 10 a 11 y media tendremos exhibiciones caninas de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, al cual le damos las gracias. A partir de las 11 y media nos retiramos un poquito más y nos vamos a hacer Zumba Fitness. Al lado, spinning. Y todo esto lleno de críos y de familias que van a venir. También dar las gracias al museo. No lo dudaron en ningún momento. Dijeron que por supuesto que estaba abierto. Para todo el mundo. Desde que se abra. Si hace falta abrir antes, se abre. Pues hasta las 5 todo el mundo que vista la camiseta naranja tendrá acceso. Les doy las gracias de corazón. Pues a las 2, antes de las 2, hay una buena sorpresa. Y no la puedo decir. Román, no la puedo decir, lo siento, perdóname. ¿Sabes que soy sincero? Es una sorpresa, si no, no sería sorpresa. Sabemos todos que fue su cumpleaños el lunes, ¿verdad? Pues esa es una sorpresa de tus compañeros y amigos. La salida a las 6:05. Esas jambáis van a empezar a funcionar por esas estupendas calles de Toledo. A las 6 en punto, según estimaciones, esos 3.500 corredores invadirán Toledo. Será la marea multicolor. Así que tenemos todo preparado. También tenemos ese dispositivo de seguridad. Les damos las gracias. Tenemos 2 puestos avanzados, 4 ambulancias, equipo médico y sanitario y vehículos de la Cruz Roja. Los voluntarios, ya os lo dije, más de 200. Tenemos todos los puntos donde van a existir Protección Civil y todos van a saber lo que tienen que hacer. Ya estamos teniendo las reuniones previas. ¿Qué más? Pues la sorpresa, que no la voy a decir. Así que tenemos más de 20.000 vatios de sonido para alimentar este día, esta marea solidaria Corre por Román. Y toda la infraestructura que tiene E3 y todos los que nos han apoyado. El escenario, quiero dar las gracias al Patronato Deportivo porque se ha buscado la vida y le pedimos por favor que fuera un escenario con rampa para la jambáis. No lo dudaron, así que vamos a tener ese escenario con rampa. Así que eso es la marea por Román. Os lo agradezco de corazón. También me gustaría matizar una cosa. Me hubiera gustado que hoy hubiera estado aquí José Luis. Pues no ha podido estar porque está de servicio. Como muchos compañeros, que sería la marea de Román, no van a poder estar porque están trabajando y están haciendo su servicio. Así que les doy las gracias, José, y estás haciendo tu trabajo. Te felicito. Pásame la palabra. Continuamos y me gustaría, Román, que se salga. Tú eres el protagonista del evento. No sé qué decir, no sé cómo agradecer por esto que habéis organizado por mí. Os doy las gracias de todo corazón por todo lo que habéis hecho, habéis volcado un montón. Yo pensaba que no iba a ser tanto, pero al final ha sido medio de comunicación, gente famosa que me ha apoyado un montón, gente de toda España, y yo le agradezco todo esto de todo corazón. No sé cómo daros las gracias, pero de verdad que para mí es muy importante de que me apoyéis y a mí sirvió mucho de ayuda, ¿no?, para seguir adelante. Eso siempre. Gracias a todos, a los compañeros y a todos los que estáis organizando todo esto. Gracias a todos. Amigos de mesa, señoras y señores, familia de Román y especialmente a ti, Román.
dos o tres consideraciones. Es evidente que desde el primer momento que se planteó la iniciativa, y se lo agradezco especialmente a la empresa, y porque ya veo que aparte de la logística y de la intendencia, lo que le ponéis es sobre todo mucho sentimiento, que es lo esencial y lo que más moviliza a cualquier pueblo, a cualquier sociedad. Desde el primer momento que nos lo plantearon, en el ayuntamiento teníamos claro que no solo había que colaborar, sino volcarse de manera muy especial, tanto en el patronato deportivo como a la policía local, por supuesto, en todos los niveles, el área de servicios sociales. Yo quiero decirte, Román, que llevo años en política, unos pocos, y a lo largo de estos años, seguramente nos pasa a todos, hemos visto hechos muy lamentables, problemas muy serios, gente que ha sufrido en la prestación del servicio, gente que ha sido víctima de atentados. Y quiero decirte que la reacción, que siempre es positiva, de la gente cuando se trata de ayudar a alguien o de solidarizarse con alguien que ha sufrido, y más si lo ha hecho en el interés público, en el interés de todos, ese vuelco que hace la gente tiene sus grados. Yo sé que puede resultar raro lo que digo, no siempre la gente se engancha de la misma manera y con la misma intensidad. Y la experiencia me dice que aquí tus amigos, tus compañeros y muchísima gente más se ha lanzado a una campaña de solidaridad, de apoyo, por una razón previa, y es porque te considera todo el mundo buena persona. Podía seguramente haber pasado a otra gente, y seguramente si esa persona no se hubiera procurado a lo largo del tiempo tener buenas relaciones, tener buen feeling con la gente, en definitiva, que la gente se vuelca en relación directamente proporcional a la pasta de la persona, al fondo, al espíritu, al alma de la persona a la que se quiere homenajear. Y en esto de los homenajes, desde luego los mejores son siempre los populares, porque las instituciones damos medallas, condecoraciones, algunos de los que están aquí las tienen y además muy merecidas, y tienen mucho valor. Yo las defiendo plenamente. Yo siempre he pensado que una sociedad, un pueblo, que no es capaz de colgar en sus paredes los cuadros de quienes han hecho cosas en favor del conjunto, las sociedades que no son capaces de destacar a aquellos que no se han conformado por pasar de puntillas por la vida, sino que han aportado algo, además de a sí mismos y a su familia, pues esas sociedades están condenadas a no saber por dónde van. En el espejo de mucha gente, en el mérito de mucha gente, se encuentran a veces los mejores mojones para saber el camino que se tiene que seguir. Y yo soy partidario de esos homenajes, pero es evidente que los homenajes que salen del alma, que salen del fondo de la gente, son los mejores. Y este es un homenaje en el que los demás estamos de comparsa, ayudando, colaborando, las instituciones, y es el mejor papel que nos puede corresponder. Lo verdaderamente importante es que hay una base social que va a convertir a esta prueba prácticamente en un segundo San Silvestre, en una de las manifestaciones más populares en la ciudad de Toledo. Me alegro mucho, me siento honrado por ser el alcalde de ello en este momento, porque el homenaje de la gente es el mejor, el que nos gustaría tener a todos, además, seguramente en nuestro trabajo, en nuestra vocación. Y esto me lleva a una última consideración. Vivimos en una sociedad muy convulsa, donde casi se pone patas arriba cosas, conceptos e instituciones que siempre han estado valoradas. No hay que perder de vista que, a pesar de la tormenta que hay hoy, casi contra todo lo establecido, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, singularmente aquí la Guardia Civil, no solo mantienen un altísimo nivel de valoración ciudadana, sino que además lo incrementan, con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en su conjunto, con el Ejército. Este es un dato para mí muy revelador, muy revelador. El revelador de que finalmente lo más importante del servicio público es la sensación de seguridad que queremos tener todos. Seguridad física, seguridad en la propiedad, seguridad ante el desorden, también seguridad ante el empleo, seguridad ante los servicios públicos, obviamente. Seguridad finalmente es lo que hace que tengan que existir administraciones públicas, que tengan que haber instituciones públicas. Y eso, en el fondo, también yo creo que se va a homenajear ahora. Se homenajea el servicio público de tantos guardias civiles, de tantos policías, de tantos policías locales que también sufren en la misma medida, de tanta gente con protección civil que está ahí, que no sale nunca en los informativos salvo que pase algo,
pero que es bueno que cuando pase algo no pase desapercibido, no quede ahí. De manera que enhorabuena, porque además el homenaje lo hacéis con uno de los exponentes más claros de que vivimos en un mundo que a pesar de la crisis es envidiable, que es en esta sociedad española, que estamos con problemas, con una crisis tremenda, todo lo que queramos, pero que 5 de cada 6 personas en el planeta seguramente querrían tener la crisis que tenemos. Y esto se demuestra mucho, lo he comentado más de una ocasión en otros eventos, en cómo ha abordado este país el deporte. Yo tengo 46 años. El concepto que había del deporte cuando yo estudiaba, cuando yo empecé, no tiene nada que ver con el que hay hoy. Ni en la escuela, que no, por supuesto no había ni pistas deportivas ni nada, ni en la sociedad, ni en los hábitos de los jóvenes. El deporte se ha convertido en una causa del progreso y en una consecuencia del progreso. Y además, si se dan ustedes cuenta, es un caudal enorme de solidaridad. Lo primero que se le ocurre a alguien cuando quiere ayudar a otro o cuando quiere homenajear es actividad deportiva, lo cual pone de manifiesto que la gente reclama valores, los valores que están detrás del deporte. En el deporte también hay quien pierde los valores, ¿eh? Y por supuesto en el deporte hay quien no hace las cosas limpias, pero en el fondo la gente sabe que el deporte significa valores. Esos valores son los que queremos homenajear y yo se lo agradezco a todos los organizadores, a la empresa, a tu familia que está muy volcada, a todas las instituciones y también, por qué no decirlo, a quienes más allá del sentimiento te han cuidado con una enorme profesionalidad, que es este complejo hospitalario de parapléjicos. Parapléjicos es un auténtico orgullo para Toledo desde hace ya décadas. Es un símbolo mundial en el tratamiento de estas enfermedades, es realmente un motivo de orgullo extraordinario para la ciudad de Toledo, y te han tratado igual aquí, estoy seguro, que al resto. Tengas más o menos notoriedad, eso en realidad es lo que todos queremos para nuestros hijos y para nosotros si algún día nos pasa lo mismo. Enhorabuena, Román, porque vas a contar con el apoyo de mucha gente y no va a ser solo ese día ni a partir de ese día los primeros. Yo creo que va a ser para siempre, porque este es un homenaje que va a dejar huella y que compartimos colectivamente. Muchísimas gracias. Señor delegado del Gobierno, a la Junta de Castilla-La Mancha, ¿no le importa decirnos algo? Pues, buenos días a todos, buenos días, Román, buenos días a todas y cada una de las autoridades presentes, general, jefe de la segunda zona, director de deportes, presidente de la Diputación, alcalde, consejero, subdelegado del Gobierno. Buenos días a todos. Yo creo que todos sabemos por qué estamos aquí y todos sabemos qué es lo que tratamos de promocionar y qué es lo que tratamos de poner en valor. Tratamos de poner en valor lo que hacen todos los días y a todas las horas los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y todos los que velan por nosotros. Y lo hacen todos los días y en silencio. Román tuvo la pésima suerte el día 5 de octubre, es decir, que va a hacer casi un año, de que ocurriera lo que todos sabemos. La grandeza de Román y de todos sus compañeros es que volvería a ir otra vez al mismo sitio que fue y volvería a tratar de proteger a todos los ciudadanos como hizo aquel día. Ese es el ejemplo que nos dan todos y cada uno de los días. Y nos lo dan en silencio, y nos lo da él, y nos lo dan sus padres. Sus padres nos han dado ejemplo desde el primer día, desde muy primer día, con su actitud, con su perseverancia, con su confianza, con sus oraciones y con su ayuda a todos los demás. La verdad es que, Román, no me extraña que seas como seas teniendo los padres que tienes. Y yo creo que no es tiempo de prolongarse en discursos. Precisamente estamos hablando de una carrera y lo que hay que hacer es acortar tiempos. Pero sí quería decir solo una cosa. Esto se produce porque has cumplido con tu deber, pero además se produce porque los tuyos te quieren. Porque no ha sido iniciativa de ninguna institución. Las instituciones hemos venido después. Ha sido iniciativa
de tus compañeros. Y ha sido iniciativa porque eras tú. Yo creo que eso nos debe de hacer reflexionar a todos y dar las gracias a todos por tener una sociedad que permite tener personas así, que sean muestra y referencia para todos los que de alguna manera, no tan importante, tratamos de servir también a la sociedad. Tú eres referencia para nosotros y lo eres con tu actitud y cuando hablaste, por ejemplo, en Illescas y nos dijiste cómo empezaba tu vida de nuevo, cómo había que empezar a saber comer, lavarse los dientes, a levantarse todas las mañanas y tirar para adelante. Y eso es un ejemplo que todos debemos de seguir. Yo no quiero decir mucho más, pero sí me gustaría que los medios de comunicación también sacaran, no a las instituciones, que ya salimos mucho, pero sí a las empresas que se han volcado de una forma muy importante en la consecución de este evento. Todos y cada uno de ellos que los tenemos en el cartel de detrás, desde E3 hasta Mercadona, Caja Castilla-La Mancha, yo creo que también son un ejemplo de la sensibilidad que tiene la sociedad en general cuando el esfuerzo merece la pena. Nada más y solo sí invitar a todos los demás a decir que el lema de mi sudor, su esperanza, también requiere que hagamos algo de esfuerzo. El hecho de correr no es correr por sí, es hacer algo que nos cueste, algo que conlleve un sacrificio por nuestra parte, no sencillamente limitarnos a dar una cantidad de dinero. Y yo invito a todos que en la medida de las posibilidades hagan algo de esfuerzo, que se esfuercen por acompañar, por estar, porque sólo así seremos capaces de comprender lo que también es el esfuerzo que hacen todos y cada uno de los días los cuerpos y fuerzas de seguridad, que no se nota, pero que sin ellos no estaríamos aquí ni disfrutaríamos de nuestras libertades. Y, por supuesto, agradecer, Ignacio, agradecer, y te ruego que transmitas a todas las personas de este hospital de referencia y que, bueno, consigue milagros que muchas veces no somos capaces de entender los que somos ajenos a esta profesión, pero que lo vemos en la figura de Román como en otras muchas personas. Muchísimas gracias a todos. El señor consejero quiere cerrar el acto. Muy bien, pues muy buenos días y bienvenidos a todos. Bienvenido, Román, a tu casa ya, después de casi un año. A todas las autoridades civiles y militares, a todos los invitados, gracias por estar hoy en este Hospital Nacional de Parapléjicos. Como se ha dicho ya, un icono de carácter nacional que goza de nuevas instalaciones, que supone un hospital de referencia para todos los españoles y que tiene un futuro espectacular que va a permitir seguir realizando una asistencia en esta patología tan relevante de primera calidad. Rara vez se produce, digamos, el consenso absoluto de toda una sociedad alrededor de alguien, y solo ocurre en estas circunstancias cuando quien genera ese efecto imán es precisamente uno de los mejores. Hoy sus padres, sus compañeros, sus camaradas, sus jefes, los pacientes que han convivido durante todo este tiempo con él en este hospital, las autoridades civiles de todas las administraciones que nos hemos querido convocar a esta manifestación de aprecio y de cariño, además de acto deportivo y lúdico, pues hemos podido impulsar una iniciativa que no solo va a ser, como ha dicho E3, corre por Román, sino corre por Román, salta por Román, hace spinning por Román y disfruta de los perros entrenados por Román. En definitiva, desde que Román llegó a este hospital, primero al Virgen de la Salud y luego aquí, yo he tenido la oportunidad de seguir su evolución, donde han realizado los profesionales de la sanidad una magnífica labor, porque entró en una situación, pues, francamente grave. Y después he tenido la oportunidad de estar con él en muchas ocasiones, en el Hospital de Parapléjicos, y aquí he tenido
la gratificación de ver cómo poco a poco Román se ha ido recuperando, ha ido ganando confianza, cuando ha ido asumiendo nuevas funciones y nuevas posibilidades para que su nueva vida tenga todos los componentes necesarios para que sea una vida con autonomía y con calidad. De tal suerte que cuando sus compañeros pues, me hicieron llegar el interés de convocar y de organizar esta carrera, pues yo me puse inmediatamente a su disposición.